Hola, soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con marialunarillos.com. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer una irresistible tarta de moca y chocolate. El bizcocho es de chocolate y café. Para el relleno y la cobertura haremos una buttercream de café muy fácil y súper rica. Y para que la tarta se vea aún más apetecible, la decoraremos con una ganache de chocolate en la parte superior, creando unas gotitas de chocolate por los laterales. Ya veréis qué fácil es tener una tarta deliciosa y muy tentadora. Para el bizcocho necesitamos harina de trigo, huevos, leche, azúcar moreno, cacao en polvo, aceite de oliva de sabor suave o de girasol, café caliente, extracto de vainilla, levadura química o polvo de hornear y una pizca de sal. Empezamos batiendo los dos huevos durante 5 minutos a velocidad alta. En este tiempo veremos que su volumen aumenta y se vuelven más blanquitos. Os recomiendo espumarlos bien, ya que así el bizcocho quedará muy esponjoso. Ahora añadimos el azúcar moreno y batimos durante un minuto más para que se integre con los huevos. Pasado este tiempo, mientras batimos, añadimos el aceite de oliva de sabor suave y la leche. Recordad que para que la mezcla se integre bien y no se vea cortada, añado todos los ingredientes a temperatura ambiente. Agregamos una cucharadita de extracto de vainilla para darle un toquecito de sabor. Y seguimos batiendo hasta que se mezclen todos los ingredientes. Cuando tengamos todo bien integrado, comprobamos que en el fondo del bol no hay restos de ingredientes sin batir. Si es así, sobre un colador añadimos la harina de trigo, el cacao en polvo sin azúcar y la levadura química o polvo de hornear. Damos unos golpecitos al colador y en unos segundos lo tendremos todo tamizado. Agregamos la pizca de sal y batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Así no desarrollamos el gluten de la harina y obtendremos un bizcocho tierno y esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, agregamos el café caliente. De este modo el cacao en polvo se disuelve mucho mejor y queda bien integrado con el resto de ingredientes. Podéis utilizar el café que más os guste, y lo podéis hacer más o menos intenso. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Incluso si queréis, podéis utilizar café descafeinado. Mezclamos bien y ya tendremos la masa terminada. Para hornear la masa utilizaré 3 moldes desmontables de 15 cm de diámetro. Y para que después se desmolden con más facilidad, los rocío con spray antiadherente. Una vez listos, repartimos la masa en los 3 moldes. Yo utilizo un racionador grande de helados porque es muy cómodo para repartir la masa por igual. Y la verdad es que me resulta de gran ayuda, ya que es muy importante repartir bien la masa para que todos los bizcochos estén listos al mismo tiempo. Hecho esto, los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso estuvieron listos en 30 minutos, pero como siempre lo mejor es pincharlos con un palillo antes de sacarlos del horno para comprobar que realmente están hechos. Recién sacados del horno, los dejamos sobre una rejilla durante 10 minutos para que reposen dentro del molde. Pasado este tiempo ya podemos desmoldarlos fácilmente gracias a que los moldes son desmontables y al spray antiadherente que utilizamos. Y ahora sí los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. De esta manera no crearán humedad en la base y quedarán perfectos. Una vez fríos, para que la tarta nos quede completamente recta y nivelada, vamos a recortar la parte superior de cada bizcocho. Como veis, ya están bastante planitos, pero tendremos una tarta mucho más estable si recortamos un poquito la superficie. Una vez tengamos los bizcochos listos, vamos a hacer la buttercream. Y para ello necesitamos mantequilla sin sal, icing sugar, café instantáneo y extracto de vainilla. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Después, con un colador, añadimos el icing sugar. Batimos un poquito a velocidad baja para que el azúcar no salga volando. Y cuando la mantequilla haya absorbido un poco el azúcar, subimos a velocidad alta y batimos 5 minutos más. Pasado este tiempo, añadimos una cucharadita de extracto de vainilla y el café instantáneo, que si queréis también puede ser descafeinado. Dejamos que se bata un minuto más hasta que se integre todo por completo y ya tendremos la buttercream lista para decorar la tarta. Ahora, sobre un plato giratorio, ponemos una base para tartas. Y con un poquito de la crema que acabamos de hacer, fijamos el primer bizcocho. Cubrimos la primera capa de bizcocho con la crema y la dejamos lo más lisa posible. Así, al poner el siguiente bizcocho, se mantendrá recto y nivelado. Ponemos la siguiente capa de relleno y cuando terminemos, ponemos el último bizcocho boca abajo. De esta manera, los bordes quedarán perfectos. Pasamos a poner la capa recoge migas. Os recomiendo ponerla siempre para sellar las migas del bizcocho y que así no salgan a la decoración final. Esta capa de crema debe ser muy finita, y como veis tampoco es necesario que quede perfecta, ya que luego la cubriremos. Lo que sí es importante es que cubra toda la tarta por completo. Cuando la tengamos lista, llevamos la tarta a la nevera durante 30 minutos para que endurezca un poco la crema. Pasado este tiempo tendremos una tarta mucho más estable y lista para decorar. De esta manera es mucho más sencillo poner la crema para cubrir toda la tarta. Así que con una espátula ponemos crema tanto por la parte superior como por los laterales de la tarta.
Cuando esté totalmente cubierta, con una espátula alisadora perfeccionamos las paredes para que nos queden completamente rectas y lisas. Como veis, este tipo de espátulas va muy bien si la apoyamos en la base giratoria. Así seguro que hacemos un ángulo de 90 grados y las paredes quedarán rectas. Una vez hemos alisado tanto las paredes de la tarta como la parte superior, nos llevamos la tarta a la nevera durante 15 minutos para que la crema endurezca un poquito. Mientras aprovechamos para hacer la ganache de la decoración. Para ello necesitamos chocolate negro, nata para montar o crema para batir y mantequilla sin sal. En un bol ponemos el chocolate junto a la nata o crema para batir y lo llevamos al microondas durante un minuto para calentarlo. Una vez caliente, removemos con unas varillas hasta que se mezclen ambos ingredientes. Veréis que el chocolate se funde fácilmente y en un momentito estará integrado con la nata. Ahora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y removemos. Como el chocolate todavía está caliente, la mantequilla se derrite y también se integra fácilmente. Hecho esto, removemos hasta que la ganache esté más o menos a temperatura ambiente. No debe estar muy fría porque de lo contrario endurece demasiado. Cuando la tengamos lista, trasladamos nuestra tarta al plato o stand de presentación. Y con la ganache dentro de una manga pastelera, la ponemos por los bordes de la tarta. Como veis, se van creando unos chorretones de chocolate muy tentadores y darán a la tarta un acabado súper apetecible. Cuando terminemos con los chorretones de chocolate, con la misma manga vamos a cubrir la parte superior de la tarta, haciendo una espiral hasta rellenarla por completo. Antes de que endurezca la ganache, ponemos unas virutas de chocolate. Así quedarán fijadas a la ganache y no habrá riesgo de que se caigan o se muevan. Para finalizar, ponemos la buttercream que nos ha quedado en una manga pastelera. Y con la boquilla 6B de Wilton, hacemos unos puntitos por todo el perímetro superior de la tarta. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tarta de moca y chocolate terminada. Me encanta cómo se ve el chocolate chorreando por las paredes. Además, la crema que hemos hecho tiene un delicioso sabor a café, que combina muy bien con el bizcocho del interior. En conjunto, es una tarta perfecta para servir de postre, ya que para mí no hay nada como disfrutar del sabor del café y el chocolate después de comer. Si quieres consultar más recetas, visita marielunarillos.com, donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!